bonito, todas estas tradiciones, todo esto que se hace aquí en esta reliquia, ya que pues, se hace un montón de comida para regalar, el molecito, la sopita, el arroz, y pues aquí venerando en honor al Señor San José, que se realiza hoy, bueno, hoy 16 de marzo del 2023, aquí en la comunidad del Salitre. Pues aquí ya. Ya no me ve. Van a poner el chocolatito al molecito. Ya siguió el relevo de él. La meneada del mole. Ahorita pues le están ahorita poniendo algunos ingredientes faltantes al molecito. Lavando unas arroceras también allá. Por acá está también Rosa aquí haciendo el arrocito. Aquí pues tradicionalmente se hace la sopita, el arrocito y el molecito, que es lo que se da en las reliquias. Por ahí, Rosa, si gusta aprovechar para enviar algún saludito. Pues allá a todos los que nos ven, muchos saludos. Luego no decimos nombres porque se nos olvidan y no dicen ni no yo. Bueno. Saludos por allá a todos los que nos ven. Bueno, muchas gracias. Pues miren, aquí ahorita ya están haciendo el arroz, la sopita. Y pues la fiesta la hace la gente y es la que nos ayuda a trabajar. Es aquí como, pues entre toda la gente hace la comidita. Ahorita también ya el aire también ya está un poco más fuerte. ¿Sí? Y por acá mi tío Mateo y Ramiro pues están con el mole. Tenemos al tío Martín veniéndole al casito aquí de molecito. Mira, tu idea es que le está robando el chocolate y ya te mordaste uno ahí. Te mordaste uno ahí en la bolsa, te están viendo en la cama. Estoy haciendo el mole para la reliquia aquí. Ya huele muy bonito el chocolate, el dulcecito. Por ahí. Un estilo de Zacatecas. Pueden llegar. La dirección, la casa tiene ventanas y una calle. ¿Qué? Es una subidita. ¿Tiene qué? La dirección de la casa tiene ventanas y una subidita ahí. Ubicado junto a un huizache. Bueno, ya lo he hecho. Ahí estamos, tiene ventanas.
estamos aquí ya con el molecito, como dice mi tío, estilo Zacatecas, aquí para la reliquia. Que gusta que le mandemos un taco de mole por UPS, FedEx o por Uber. No, José. Ahí va del mole. Aquí está el Uber, la moto de mi tío Mateo. Me llena de... Hola. Podemos llevar un taco de mole hasta Los Ángeles, Chicago, sí, Texas, donde quieran. Se van a querer, molecito. Nos invitamos para el próximo año. No, es para que sepan que no existe. Ya. Lo cambio porque sí es buen trabajo el molecito en la meneada. A la, ¿qué más? A los polvaderas, ¿a qué más? A la playa del Salitre, pues, aquí tan bonito, este, con la presa. ¿Cuál es su nombre? Yo soy el Pope. Las secas. Vamos ahí, saludos para todos los que nos están mirando y este, vénganse, porque aquí está bien suave. A nadie en especial, porque pues, para nadie, a nadie menos. Sí, ahí, gracias. Por aquí, a ver tío Juan, pues también nos falta por ahí que... Buenas tardes, fíjense, aquí estamos entrados en haciendo el chilito, ¿verdad? En San José, estamos ayudando un poco. Es estorbando, pero... No, al contrario, ayudando. Gracias, saludos para todos los que nos están mirando y el próximo año vénganse, que esto está bonito. Gracias, aquí de mi tío Juan Argomaniz. A ver, tío, por ahí, para que envíe algún saludito. No, pues aquí anda todo el mundo. Bueno. Por ahí invítelos a la reliquia. No, ya pasó, ya el que libró a llegar llegó y el que no, ya no. Bueno. Podemos llevarles aquí a domicilio. Ah, sí, no, pues ahora sí que manden, ¿verdad? Decir, ¿a dónde? Los pedidos ya están ahorita a la orden aquí por mi tío Mateo para entregar en la moto. Pero se manden también la olla porque no hay muchas ollas. Qué caray. Pues, gracias, tío. No entretenga a la gente.
suya. Ah. Miren aquí. Haciendo la sopita. ¿Ya está contenta, doña Ofelia? Y nos acompaña nuestro amigo Jorge, el misionero también, aquí en la comunidad del Salitre. Ahí está la botana. No, va a quedar bien bueno el mole, va a quedar bien bueno. Miren, nuestro amigo Jorge le está dando la... la meneadita también. Volvíese para acá, volvíese para acá. Así será. Ya. Y ahí la lleva el moldecito, ¿verdad? Jorge, levante Toña, no ha hecho nada de la mañana. Por ahí, a ver, amigo Jorge, invítelos a la reliquia. Que vénganse a la reliquia aquí del señor San José, aquí con la familia, ¿cómo se llama? Aguirre Arias. Aguirre Arias, miren, aquí va a ser re bueno y se vienen el 19 y el 18. Vénganse a la misa y a las peregrinaciones, está muy bonito. Y al baile. Al baile, que nos lo patrocinará Gustavo con todo el esfuerzo que anda haciendo. ¿Cuántos clavelitos llevará? ¿Quién sabe, verdad? Pero lo va a patrocinar. Ay, ay, anda muy trajeado. Ándale, Toña, para que salga en el video el día que hicieron aquí su algo. Venga, de todos los de San Mateo. Aquí está bueno, aquí no corremos. También. ¿Sí? Sí, yo tengo. No, nos aprendió que viene hasta que la acaban. No, no, aquí con esto, con los poquitos de aquí ajustamos. Pero que se vengan, aquí van a rezar. Con todas las de la iglesia. Como a las 12. A las 12 se vienen a rezar. Si no vienen a rezar, nos vamos a dar taco. ¿Verdad, Marica? Pegando. Ah, no, yo tengo mi pedazo, yo el mío está quedando bueno. ¿Qué le dijo? ¿Quién sabe, María? Que estaba bien, que sí. Sí. No, Marica, les andaba pidiendo la cooperación, que les decía que si no le daban la cooperación, que ni se pararan la cooperación. ¿Les dijo? A ver, el 19, ¿cómo me comparto? Tengo que ir un ratito acá, no, no sé la reliquia, me llega el mole, porque qué bueno. Ah, si me viene conmigo, me viene el mole. No, no va a quedar bueno. Sin que me niega. No, no, es que lo tengo. Ahora, déjate yo. Déjate yo. Me canté. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Cada cachito que pone de meneada de mole, miren. Rosa, ¿no quieres comer? ¿No? Después dicen los mañanitos que hacemos todos los del salitre. Sí, véngase a almorzar. Mañana nos espera la carrera a las 5:30. Véngase a almorzar. No, ya almorcé yo.
¿De verdad? También está con la sopita. Miren, pues todo cocido aquí con leñita. Thank you.
Pues muy bonito, todas estas tradiciones, todo esto que se hace aquí en esta reliquia, ya que pues, se hace un montón de comida para regalar, el molecito, la sopita, el arroz, pues aquí venerando en honor al señor San José, que se realiza hoy, bueno, hoy 16 de marzo del 2023, aquí en la comunidad del Salitre. De tu bendita bondad. Bendice a la familia que hoy con amor nos regalan estos dones. Bendícelas y haz que sea para de nosotros de provecho para seguir en tu santo servicio. Señor, da pan a los que tienen hambre y hambre de ti a los que tenemos pan. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señor por los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Patriarca del alma mía, cuando mi muerte llegare. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Y que Dios la rinda más y más para que nos den más. Gracias. Yo pensé que iba a decir. Ya con que coma ya, ¿no? Iba a decir. Pensé que iba a decir que ya no llegara el mato, que no íbamos a ajustar y que usted te recibe con agua. Que vaya a tocar. Vámonos, como después. Vámonos. Vamos a Dios. Que ya no llegue más gente. Ya no podemos hacer la mesa para allá. No, para que no se vayan a caer aquí. ¿Quién va a echar el molete? No, pero es que no pasan. De aquí no estamos pasando.
De aquí, de hecho, de mi tío que agarra los trastos. Sí. Tú agarras los trastos. Okay. Yo controlo la línea. ¿Cuánto? ¿Comado? ¿Ese para allá? Sí. Vámonos. Sí, no te mando. ¿Puede pasar? Hagan línea, nomás una línea, por favor. Porque si no, acá se pierden los trastes como el año pasado. Ya. ¿Cómo se quedan? Es que no se lo pasaron. Yo no quería volver a la puse. Dame un segundito, Ahí voy. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga. George, si es el topper de marca, ¿verdad? Del topper. Aquí está uno. Ay, perdón, mi señor. La bandeja. Aquí tengo una toalla. Pues ahorita ya se inició aquí a dar el taquito aquí en la reliquia de la familia Aguirre Arias en veneración del señor San José. Pues ya es una reliquia que se realiza con más de 30 años. Hola. No, 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 no
¿De qué se Pues amigos, también por ahí los invito a que se suscriban a nuestro canal San Mateo y su región, Un Vistazo para el Mundo. Y por ahí también que les den seguir a nuestra página, también en Facebook, con el mismo nombre. Y pues bueno, gracias a Dios, ya casi ya estamos saliendo aquí de dar el taquito aquí con la familia Aguirre Arias. Agradecerles también su apoyo, que pues ahí hasta eso ya llevamos también ya varios suscriptores. Y se les agradece su apoyo, ya que también pues ahí la llevamos. Igual, no dejen de compartir estos videos si les gusta y ponerles ahí también algún comentario, claro que sí. Y igual también les envío un saludo a todas las personas que estén mirando este video ahorita en este momento. Vamos a comernos un molecito. No me interrumpan porque estoy comiendo. No, no, pues sirve que se le saborea por ahí el molecito con el. Está bien coloreteado. Tenemos lo que nos vamos a echar los que no vinieron, ¿verdad? Ajá. Pero a salud de ellos, ¿verdad? A salud de ellos por ahí. Acá nos hace falta tortillas. ¿Pero dónde pegan ahorita? Gracias. En la manga. ¿Dónde hacen el? Allá donde estoy viendo.
lienzo. La salida ya para Peñita, ¿no? ¿Panchurita? Termina su participación de nuestra danza de San Mateo aquí en la reliquia de la familia Aguirre Arias en honor al señor San José.
aquí continúa un ratito más de música, aquí acompañándonos, amenizando tamborazo los halcones, aquí en honor al señor San José. Thank you.
no le gustan. No los conoce los de Julia. ¿Cómo está? ¿Qué tal se le está pasando? Bien. Bien. Oiga. Mande. Me falta un clavo a mi cruz. ¿Eh? La canción de Chuy. Ah, ahorita. Me falta un clavo a mi cruz. Una cruz de madera. Ahorita. Que si le pueden tocar una cruz de madera a mi abuelita. Hey. Ok. Por ahí mándenle saludos para todos. Okay. Que manden los saludos para todos los que van a ver este video. A las familias. Ya la ocuparon. Bueno, vamos a escuchar aquí una cruz de madera para mi tío Chuy.
estuvimos aquí disfrutando aquí con Tamborazo Los Halcones, aquí en la comunidad del Salitre. Aquí con la familia Aguirre Arias. Les invito a que se suscriban a nuestro canal San Mateo y su región, un vistazo para el mundo. Espero y les agrade este video y por ahí no dejen de dejarnos sus comentarios, ¿ok? Hasta la próxima.
A ver, por ahí, tía, ¿qué tal se la está pasando aquí en Zacatecas, en el Salitre? Me la estoy pasando a toda madre. En mil maravillas en tierra. Que te ibas y que te vas y te vas. Y ando sacudiendo la polilla. Esperando tu amor, esperándolo. Ahora tiene su vaso, se le está por ahí cantando. ¿Algún saludo que quiera enviar? Pues le mandamos un saludo a todos los que están en América. Especialmente a mis hijos, su familia, mis nietos, todos mis sobrinos y mis sobrinas que los quiero mucho. Que le ando sacudiendo la polilla. Eso es bueno, no tengo. ¿No? A mí debiera mandar. ¿Cómo ve? No, gracias. Ya se lo pague, mi. Gracias. Ahora con don Rubén. Para que lo miren sus hijos también. Que vienen al Cerro Negro. Tenemos la águila negra. No, sí, acá que porque lo ven bien, anda bien tejanao. Saludos por allá a todos. Por saludos allá. A los de Chicago y de Los Ángeles. Estamos celebrando el señor San José. Roberto que está en Rome, Texas. Por ahí. Gracias. Ahora su familia. Bueno, aquí seguimos. No, ya ahorita. Por ahí, a ver, señor Lechito, que pide un saludo. Un saludo para mi hermano que está aquí en Tokio, para mis hermanos que están en Los Ángeles, también para Joaquín y creo que están en Chicago. Aquí estamos, que Dios los bendiga. Estamos festejando al señor San José. Señor Lencho Álvarez.